blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Rakidoba Dech en la prisión al 90%. Y pues seguimos en la morgue. Pero al menos Jan ya está cuerdo. Y pues parece que ya se le va a ocurrir un plan para salir de aquí. Pues a darle duro a ver qué más pasa. Escondo mi preciosa linterna en la parte de atrás de mi bolsillo. Luego saco el pañuelo grande que usé para esconder las cosas debajo de la ropa. Rasgo el pañuelo y envuelvo mi cabeza con una sola pieza para evitar que las moscas se sumerjan en mi cabello. Y uso el trozo para... Y uso el otro trozo para cubrir mi boca. Estiré las manos hacia el bolsillo donde están guardadas todas mis propiedades que he conseguido a lo largo de mi estadía en esta prisión, asegurándome de que estén todas allí y no falte ninguna. Bien, tengo todos los cables y todas las demás cosas. Parto un cigarrillo por la mitad y lo meto en el canal auditivo para convertirlo en un tapón repelente de insectos. Pues van a usar lo que sea, ¿no? Al menos no se le van a meter las moscas por las orejas. Maldita sea. Todavía este desafío no ha llegado a su fin. Terminé de cubrir por completo mi boca y nariz con el pañuelo restante, usándolo como un cubrebocas. Es por el COVID. Ok, no. Y luego me quité la camisa para proteger mi cuello. Después arrojé el cigarrillo restante a la boca. Escupo los restos del cigarrillo masticados en mi mano. Lo untaré en las partes de mi cuerpo donde esas malditas moscas se posaron. Vaya, no sabía que el cigarrillo se podría usar de esa forma. Uno aprende cosas nuevas. Gracias a este tipo de veneno casero, las moscas ya no se acercan tanto a mí como antes. Me río tosiendo. Pensar que nuestros cuerpos son profanados por cosas como estas. Ya ves, Jan, nosotros somos basura también. Nos morimos, ya, pura carne, alimento para otras cosas. La cruda realidad. Mierda, otra vez. La carta. Nuevamente recuerdo la carta que había preparado y que estuve sosteniendo con cuidado durante el resto de mi vida en ese lugar, y la carta que usaría para ascender se desvanecieron en un instante. Espérenme un momento, mi mamá está cantando.
Pido una disculpa si se llegan a escuchar un canto que no soy yo hablando, ¿eh? No sé qué le pasa a mi mamá por ponerse a cantar ahorita. En fin, prosigamos. La carta. Nuevamente recuerdo la carta que había preparado y que estuve sosteniendo con cuidado durante el resto de mi vida en este lugar. Y la carta que usaría para ascender. Se desvanecieron en un instante. Ok. Por el contrario, los pandilleros. Esos pandilleros lograron patear y rodar la mesa de apuestas. Sin embargo, me encanta cómo Jan ve todo esto como un juego, en serio. Más bien lo compara. Demostraré que todavía puedo escapar, maldita sea. Les enseñaré por qué soy llamado Lucky Dog. ¡Eso es todo, Jan! ¡Eso es todo! ¡El macho! Por ti, abuelo, demostraré que puedo obtener mi propio territorio. Ahora, lo siguiente es... Murmuro en lugar de respirar, provocando que mi respiración se sienta nuevamente caliente. Sintiendo mi sangre fluir, que quema todo el aire podrido y la intención maliciosa, inhalo y exhalo al ritmo exacto de un reloj. Esperar. Vamos, ya. Relajaos. Inhalo y exhalo, repitiendo lentamente esta acción para calmar la respiración. Continúo respirando, siendo protegido por múltiples capas de tela, mientras permanezco rodeado por un ambiente podrido, aguantando el olor asqueroso lleno de gérmenes esparcidos por las moscas. ¡Kiu! A ver si no se nos viene otro COVID por ahora. Ok, ya basta con eso. Debido a la oscuridad, no sé la hora en absoluto. Pero lo que sí sé es que las situaciones siempre cambian. Además, en poco tiempo, una carta confirmada definitivamente vendrá. Justamente a la medianoche. El maldito bastardo que me encerró aquí estaba diciendo que esta noche, a la medianoche, otro guardia vendría. En ese momento, la puerta de esta cueva se abrirá, y es cuando haré mi movida. Uy. Pronto llegará el día de sacar los cadáveres. Entonces, algo seguramente se moverá. ¿A qué te refieres con algo, Jan? No hay cementerio en esta prisión. Los cadáveres que salen de aquí son recogidos por un especialista a pedido de un oficial de seguridad de este condado y arrojados en tumbas en algún lugar. En los viejos tiempos, cuando esta prisión de Madison todavía era cubierta, había más casos de remoción de cadáveres semanales. Los vagones entraban y salían normalmente vacíos. Eso es lo que pasaría a continuación. Por cierto, ¿cuántos cadáveres hay? Todos ellos son sacados de aquí por guardias, el asistente del oficial de seguridad y el comerciante. Y seguramente estarán llenos de agujeros debido a la documentación. Definitivamente no terminarán con esa documentación en menos de una hora. Estoy seguro de que lograré salir de aquí, aprovechando ese lapso de tiempo. En ese momento, con seguridad, conseguiré una nueva carta. Quizás algo ocurra antes de eso. Pero por el momento, esperar es mi carta de triunfo. Continuamos con las respiraciones. Mi aliento está caliente.
El latido de mi corazón y la circulación sanguínea se mueven al mismo tiempo. Ay, como que se me trabó un poquito el juego cuando le di el clic. Ah, ok, ya. Mi aliento está caliente. El latido de mi corazón y la circulación sanguínea se mueven al mismo tiempo con gran velocidad. Y en lo profundo de mi cuerpo se siente terriblemente caliente. Esta sensación caliente y esta pulsación fue tragado por mí mismo envuelto en oscuridad. Ahora, lo único que puedo hacer es esperar hasta lograr conseguir una nueva carta. ¿Ok? Oh, si se escuchan pasos, ¿serán esos guardias que vienen por los cadáveres? El momento ha llegado. Eso estuvo cerca. Saco la mano que tenía en el bolsillo y saqué los tapones creados con el cigarrillo de mis oídos. Aquí vienen. Más allá de la puerta de acero, detrás del muro de hormigón manchado de olor putrefacto, un sonido que era completamente diferente al del aleteo de las moscas que había estado arraigado en mis oídos durante mucho tiempo se acercaba. Era el sonido de esos pasos humanos, por los pasos de los zapatos de cuero del guardia. ¿Son dos personas? ¿Vienen a este lugar o...? Guardia 7. Oye, ¿en verdad lo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Estás asustado? Si no quieres hacerlo, entonces ganaré mucho dinero por mí mismo. Bueno, date prisa y regresa. ¡Cállate, maldita sea! Como prometí antes, estaré vigilando aquí afuera. Más te vale que me des la mitad después de hacer esto. ¿What? ¿Qué? ¿De qué están hablando estos guardias? Guardia 9. Ah, sí, lo haré. Vigila bien. Los pasos y las voces se acercaban. Parecen estar hablando de algo. Pero al menos no se siente como que el pasillo estará fuertemente vigilado. ¿Ya llegaron? Me aparto de la pared y exploro los alrededores en la oscuridad. Recordé la posición de la puerta que vi cuando encendí la luz. Me moví hacia un lugar un poco alejado de la puerta. Retiro el paño que cubría mi nariz, boca y cabello. Luego me froto la cara para quitar el polvo del cigarro. Me agacho haciendo un círculo en ese lugar. Es la misma postura que tenía antes. Pero esta vez... estoy seguro de que serán una de mis cartas ganadoras. Seguramente vendrán aquí. Agudizo mis oídos. Guardia 7. Hazlo rápido, ya que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué? ¿De qué están hablando estos menes? En las inmediaciones, el sonido de la puerta de acero traqueteando y la llave que se inserta y se gira en el ojo de la cerradura se escuchó como un ruido ridículamente fuerte. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Guardia 9. Ya lo sé. Es lo que siempre hago. Y si no estás convencido, ¿por qué no echas un vistazo tú primero? ¡Cállate! ¡No bromes! ¡Oh, espera! ¡Se me olvidó! Guardia 9. ¿Qué? ¡Antes abre la puerta! No, espera. Antes... cuando vine con unos prisioneros a la morgue, escuché que había dejado encerrado a... perdón, recordé que había dejado encerrado a uno de esos prisioneros aquí. Pensé usarlo cuando llegáramos, pero... ¡Ah! ¿Con qué fue? El que nos había encerrado, se me había olvidado.
No escucho nada. Es extraño. Me pregunto si está aterrorizado por estar respirando el aroma de los cadáveres o si tiene miedo de tocarlos. No creo que le importe si agrego un cadáver más. ¡Oh! ¡Abrieron! Y entonces la puerta se abrió. Más allá de la puerta desde el pasillo, la luz del pasillo entra. Es más deslumbrante que la anterior luz de la lámpara. Guardia 9. ¡Apesta! Guardia 7. ¿Y el bastardo dónde? Oh, está buscando a Jan. La puerta se abre más. Metí la cabeza entre mis piernas agachadas y cerré los ojos con fuerza para que la luz no me deslumbrara. Se me acercan dos sonidos de pasos. Los pasos se mezclaban con el olor a crema de afeitar barata y el olor a ropa sudada que me apuñaló en la nariz. Y un fuego seco. También el olor a quemado del queroseno. Yo estiré la mano para obtener la carta. Supongo... Aquí vamos a empezar a ver a Jan actuar, supongo. Vamos a ver cómo obtiene esta carta. Es decir, cómo se las va a arreglar para de alguna manera usar a estos dos tipos y poder salir de aquí. Vamos, Jan, yo sé que tú puedes. Pero hasta aquí lo dejamos, cachorritas. Ya veremos más adelante la actuación de Jan. ¿Cuál va a ser su movida para salir de aquí? Y bueno, por la conversación de estos guardias, yo creo que no vienen simplemente a recoger cadáveres. No sé qué exactamente están planeando hacer. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo hasta el próximo video. ¡Me despido! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. No se olviden pasar por mi blog en todas las secciones que tengo. Y pues ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¿Dónde está esto? Ok. ¡Mátane!